¿Qué onda, amigos? Bienvenidos a un nuevo video del Mazda. En esta ocasión vamos a hacerle un pequeño mantenimiento a la válvula EGR y les voy a explicar por qué. Acabó de llover, pero no nos quita las ganas de chambear. Y bueno, amigos, como recuerdan en el último video de la calibración del cuerpo de aceleración, recordarán que se nos prendió el check y era por los diversos códigos que teníamos. Uno de ellos es el P0401, que ese es flujo, bajo flujo en la EGR. Esa podría ser la traducción más rápida. En este caso, la EGR la trae aquí. Si se dan cuenta, aquí está. Es esta, donde viene este conector, donde tenemos las válvulas de admisión y escape. Bueno, en realidad creo que nada más es de admisión. Los solenoides estos. Y aquí viene la EGR, es esta. Entonces, para darle mantenimiento, hay que retirar toda esta parte. Entonces, vamos paso por paso y quitando lo que tenemos que quitar. Entonces, banda, paso a seguir, pues es retirar lo que es nuestro filtro de aire, nuestra tapa embellecedora, para lograr tener acceso a todo esto. Y para retirarlo, no sé si alcanzan a ver. A ver, permítanme. Aquí, exactamente aquí, a ver si se alcanza a ver. Exactamente aquí lleva un tornillo de 10 milímetros. Y el otro lo lleva a esta altura también. Aquí abajo, literal, de este tubito. Otro de 10 milímetros. Los cuales vamos a intentar retirar. Entonces, amigos, como les decía, para quitar este, nos estorba este. Para ello hay que quitar este tornillo, este otro tornillo. Aquí hay otro tornillo que se ve más o menos ahí abajo. Este de acá y este otro de acá. Son Torx 25 los cuatro. Y eso es lo que vamos a necesitar para poder hacer espacio para este, quitando esta placa. Entonces vamos a quitarlo, bandera. Entonces, amigos, como ya tenemos libre esta parte, ven, ya se puede mover pues libremente. Ya podemos tener acceso a este tornillo. Y este, como les digo, está más fácil. Espero se alcanza a ver. Ahí se ve el otro y aquí está el otro. Son cuatro, son Phillips que hay que quitar para quitar el solenoide, banda. Entonces, amigos, ya que quitamos el solenoide de aquí arriba, tenemos ya libre esta y la parte de aquí. Aquí más o menos va el otro tornillo, que es lo que vamos a sacar con un dado de 10 milímetros de entrada de un cuarto. Y para ello, la forma de sacar este, que es el más difícil, es de la siguiente manera. Ya que tienen ustedes su matraca de un cuarto con un dado de 10 milímetros, lo van a meter de esta manera y lo van a acomodar más o menos donde atora aquí el tornillo. No sé si se alcanza a ver, permítanme. Es este tornillo que se ve aquí. Es este. Este está por aquí. Aquí está, se alcanza a ver. Lo van a acomodar a modo que asiente bien. Más o menos así. Y ustedes ya van a empezar a aflojar. Yo no lo puedo hacer con una mano, pero ya está. Van a meter la matraca otra vez, repito, de este lado, que es la manera en la que cabe, y la van a acomodar aquí. Porque muchos, yo he visto videos, la verdad, y lo intenté, que con un nudo por la parte de abajo, y la neta no da. Por la parte de arriba no da tampoco. Entonces, esa es la manera correcta. Porque yo ya lo aflojé y es como me da el margen y la tolerancia para
para sacarlo. Este, como sea, les digo, está más fácil con una llave directamente, una extensión, sale. Y bueno, amigos, entonces, miren, ya está desmontado, pero les voy a explicar cómo se hace. Vean, la válvula EGR la tenemos aquí. Entonces, es esto. De primera instancia, para poder quitarla, es retirar cuatro tornillos. Son Phillips, son de estos. Lleva cuatro aquí arriba. Como esta válvula va en esta posición, este y este están fáciles porque sí están accesibles. El problema es este, que no nos deja quitarlo. ¿Por qué? Porque esta pieza, donde van las válvulas, estas dos electroválvulas, nos, más que nada, esta pieza o este borde no nos deja meter el desarmador. Entonces, para poder quitar ese tornillo de la EGR, hay que mover esto, ¿ok? Y para ello lleva cuatro tornillos, que son este que se ve aquí, este otro que se ve aquí, uno más aquí y el otro que debe estar aquí. Ya lo vieron, son cuatro. Esos cuatro tornillos son Torx y son estos, son Torx 25, para que tengan la medida. Entonces, vamos a retirar esto tantito. Esta válvula la van a encontrar aquí, así más o menos. Entonces, ya que la tienen aquí, la vamos a retirar. Tiene estos dos tornillos. Este está bien fácil, porque literal puedes meter una extensión larga y entra aquí. El problema es este. Entonces, para hacer eso, para retirar la válvula EGR, lo que tienes que hacer primero es mover tu tubo del anticongelante. ¿Por qué? Porque la manguera, como está más ancha y la abrazadera que tiene, pues obviamente aumenta el volumen de aquí. Ahora, después de que lo retiraste, tienes que quitar esta para que puedas acceder a la parte de arriba de la EGR, que es esto. Porque esta parte es la que nos va a estorbar para meter la matraca. Entonces, lo que van ustedes a usar es una matraca de un cuarto de medida, de un cuarto. A ver, permítanme. Una matraca pequeña de un cuarto y un dado de 10 milímetros, obviamente, de un cuarto. Aquí el detalle es acomodarse. Lo que ustedes van a hacer es meter la matraca de esta manera. Va a quedar, sí, justito. Justito va a quedar. Nada más ustedes encuentren el modo de que agarre bien el tornillo. Una vez agarrado el tornillo, ya pueden aflojarlo. Si no lo pueden aflojar con la matraca, solamente pónganle una extensión aquí. Yo usé una extensión larga de 3 octavos y un dado para que agarrara aquí adentro. Y fue con eso como lo pude aflojar. Ya el resto sale solo. Entonces, la desmontamos porque nos marca el código de flujo bajo en la EGR, algo así. Aquí les voy a poner el número de código. Y es porque todo esto está sucio. Ahorita ya lo empecé a limpiar, pero ayer en la noche estaba más negro que mi conciencia. Espero se alcance a ver, pero ya está un poco limpio. Este es el solenoide que acciona esta patita. Es el solenoide que acciona aquí adentro, en este resortito, que ustedes pueden mover sin problema, que es lo que hace la apertura de... No sé si se alcanza a ver, espérenme.
Vean. Y de hecho aquí también se ve. A ver. ¿Ven cómo se mueve? Aquí adentro. Ahí está. Y normalmente eso se tapa de hollín, que es lo que ocasiona que marque flujo bajo en el, pues en el sistema de la EGR. Por eso es que lo estamos limpiando. Ahorita les vuelvo a enseñar cómo se monta. Vean, amigos, ya más o menos va quedando limpia. Ah, ahí está, todavía, miren, sacó cachitos de hollín. Miren, aquí se deshacen. Entonces, eso es lo que ocasiona el problema, amigos. Ya va agarrando forma de y pues va quedando limpio. Y bueno, amigos, ya tenemos armado todo de vuelta, ya nada más falta la tapa. Y pues es así como se saca la EGR para limpiarla y eliminar el código y el check, sobre todo, de bajo flujo de gases en la EGR. Espero que este video les sea de ayuda. Los invito a que suscriban, que compartan, que le den like. Échenme la mano con sus comentarios. Si quieren que hagamos algo en especial, claro, no lo rufamos. Y pues, amigos, nos vemos en la que sigue. Saludos. Bye.